Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Ese Mundillo Retro. Bueno, estamos hoy aquí en un nuevo video, de la sección MIDI. De la sección MIDI que ya traje el capítulo hace tiempo. No es ahora mismo el tiempo, pero bueno, los meses me quiero referir, un mes y medio o así. Ya digo que es una sección que la voy a traer, pues cada mes quiero intentar traer un capítulo o dos. Y bueno, pues ya creo que ya va tiempo ya que intento hacer el segundo capítulo. Y como ya sabéis, pues a mí me gustan mucho los midis y bueno, pues siempre los he disfrutado desde hace ya muchos años. Bueno, muchos, bastantes. Y bueno, pues ya me hago parecer ser viejo ya con estas palabras. Bueno, es igual. Bueno, como digo, a mí lo que me gusta es el midi, pero me gusta sintetizado, ¿no? Bueno, me gusta que el chip haga el midi real. Que realmente las tonalidades del muestreo sean reales y no sean nada de muestreos por software, ¿no? Como es los sintetizadores simulados. Bueno, entonces, bueno, pues hoy el MIDI que os voy a traer es del videojuego Street for Rage de la Mega Drive. Le voy a traer los MIDIs. Y bueno, son totalmente reales y hoy los voy a hacer los midis. La otra vez los traje con la Sun Blaster 16, el de Outright a Crisis. Hoy toca otro de la Mega Drive. Y lo voy a hacer con. Bueno, de la Mega Drive o Arcade la otra vez, se podía decir. Lo voy a hacer con el sintetizador que tiene mi. A ver si lo puedo enseñar, ya lo he enseñado alguna vez. Es el portátil. Ahí lo tenéis. Se me ha movido hasta la cámara, pero bueno, es igual. Me voy un poquito para acá y ya está. El sintetizador que lleva. A ver si puedo poner la cámara bien, joder. Ahí estamos. Se ha movido la cámara. Bueno, ya no está muy fija. Como digo, lo voy a traer con el sintetizador que lleva el portátil, que es un Crystal, una tarjeta Crystal. Yo no sé esas tarjetas luego la historia que han tenido, si se han. Nunca me ha dado por mirarlo. Si se han luego reconvertido en alguna compañía, o alguna compañía la absorbió, no lo sé. Eran tarjetas compatibles con Sun Blaster 16 y todas estas cosas. Lo que pasa es que, bueno, luego. La compatibilidad no era mala, pero tampoco era buena. Y luego el sintetizador que llevaba sí que está a la altura de muchas tarjetas. No es el mejor que he escuchado, pero tampoco es el peor y no me desagrada para nada. Me gusta muchísimo el sintetizador que lleva la tarjeta. Y bueno, pues lo disfruto mucho y bueno, pues he decidido hacerlo ahora con este, ¿no? Bueno, hoy al contrario que el otro día, cuando los traje la primera entrega, la hice con cable de línea conectada. Hoy no va a ser así, hoy vamos a sacar la máxima calidad. ¿Por qué? Porque aquí en el portátil me permitió poner el Audacity y grabarlo por sonido estéreo. Entonces, por el Stereo Mix, el famoso Stereo Mix, ¿no? Consigo grabarlo por ahí y hoy voy a traeros a la máxima calidad. Pues bueno, que sobre el contenido, pues os voy a traer la intro del juego. La intro a mí es que me encanta, de verdad, sobre todo en cuando lo vean las imágenes, es una pasada. La intro, lo voy a traer luego la pantalla 4, la 2 y la 8, creo recordar. La 4 que es mi favorita de la música del juego y bueno, pues luego me gustan todas en general. Y bueno, pues esto es lo que lo voy a traer de este juego de Mega Drive, de este Street for Rage, en todo en su sección MIDI, que bueno, que le vamos a dar ahora mismo. Vamos a ver cómo reproduce este portátil que tengo aquí, este IBM TeamPack con las tarjetas Crystal Sound, que ya os digo que yo creo que su fuerte estas tarjetas, aparte de la gran calidad de sonido que dan, creo que uno de sus fuertes son los MIDIs, y cada vez, porque las tarjetas MIDI, bueno, ya me estoy extendiendo, no me quería extender mucho la presentación y ya me estoy extendiendo, pero bueno, para que lo sepáis, las tarjetas MIDI, los sintetizadores, llevan unos sonidos predeterminados, sonidos que pueden ser variables, ir a un tono más, un tono menos, cosas de este tipo. Entonces, claro, el sintetizador para mí, el que mejor debe ser, es que más MIDIs lleve sintetizados o que más soporte y que mejor calidad de sonido lleve. El emulado de Windows no es ningún desastre. Creo que en 15 años no lo han cambiado. Básicamente porque es que el que viene es que tiene una calidad muy buena. Lo podrían haber remejorado, pero bueno, es que. Solo voy a decir una cosa. Hoy en día, a menos de sistemas generalistas y sistemas de que lo puedas pillar como sistema base, ¿no? De los actuales, de los que más rentables te pueden salir a instalar en el ordenador. Microsoft es el único que sigue teniendo un MIDI, que sigue pudiendo reproducir MIDIs de base.
de que tú coges, instalas el sistema, metes un MIDI y lo reproduce con el emulado. Hoy en día, ni en Linux ni en Mac se puede hacer esas dos cosas. Bueno, a ver, Android sí, pero estamos hablando de lo que son de PC. Android sí que lleva, que por esto no es muy bueno lo que lleva Android, no me gusta. Suena bastante regular y no es una calidad de sonido muy buena. Pero ahora mismo, hoy en día, tanto los sistemas generalistas, sistemas operativos potentes, se podría decir, ni Mac ni Linux, por defecto te incluyen el MIDI emulado, que es lo suyo, al menos lo mínimo que podrían hacer es incluir un MIDI emulado, no lo incluyen. Microsoft, pues lo lleva incluyendo el MIDI emulado, creo que desde Windows Millennium, lleva incluyendo el emulado, no lo han cambiado, siguen con el mismo, en Windows 10 o Windows 8 lleva el mismo, pero oye, te lo siguen incluyendo, y un MIDI emulado muy bueno, que suena muy bien, y que para pasarte al paso es bueno. Otros sistemas, yo no entiendo qué les cuesta poner un maldito plugin del MIDI. No los entiendo, pero bueno, oye, que dejémoslo ahí porque si no ya, si me enrollo a hablar, no paro. Así que venga, os dejo con el Street of Rage, a ver cómo suena con esta Crystal Sound, y espero que lo disfrutéis. Adiós.
Thank you.